Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo habilitar el touchscreen de nuestro Mazda mientras que conducimos. Recuerden que Mazda lo deshabilita precisamente por seguridad, para que no interactuemos con la pantalla, no tengamos distracciones y bueno, obviamente no vayamos a tener un accidente. Pero bueno, a mucha gente les interesa poder tener esta opción activada mientras que van conduciendo, o ya sea para que el copiloto pueda interactuar con la pantalla. Entonces bueno, en este video vamos a ver cómo habilitar esa opción. Lo primero, lo que les recomiendo es siempre prender el coche para hacer todos estos cambios, ya sea meter scripts, lo que sea. Lo prendemos, pisamos el freno, pisamos el botón de encendido e iniciamos el coche. Se puede prender la pantalla simplemente presionando el botón, pero bueno, de esa forma siempre tiene un tiempo límite y se apaga. Entonces, si estamos en medio de algún script, de alguna configuración, lo que sea, podemos por ahí dejar inservible nuestra pantalla. Entonces yo les recomiendo prender el auto para que así ya no tengamos ningún problema. Lo que prosigue sería desconectar las memorias USB que tengamos. Esto nada más es una recomendación. Si quieren pueden dejarlas, nada más es algo que si quieren hacerlo lo hacen, y si no, bueno, ahí las dejan conectadas. Entonces bueno, una vez que ya tengamos iniciado nuestro Mazda Connect completamente, lo que prosigue es aquí en el centro de comandos o de control. Vamos a presionar la tecla de Mute, la de favoritos y el de música. Los vamos a presionar los tres al mismo tiempo. Entonces aquí voy a hacer un pequeño malabar para presionarlos con una sola mano. Mute, favoritos y música. Los vamos a dejar los tres presionados hasta que acá cambie la pantalla. Vamos a entrar aquí a la pantalla de test y lo que sigue es, de estas opciones, vamos a presionar el botón, bueno, el botón de Del. Lo vamos a presionar por cerca de 20 segundos hasta que acá, donde dice Status Windows, va a aparecer un mensajito que dice JCI Test. Entonces procedemos a presionarlo, la dejamos ahí presionada la pantalla y esperamos cerca de 15 a 20 segundos. Tiene que aparecer el mensajito. Entonces nada más esperamos un momento. Ok, ahí apareció JCI Test Mode. Ya podemos soltar la pantalla y lo que prosigue es presionar la tecla 1 dos veces. Como pueden ver, ahí se marca obviamente el número 11 y le vamos a dar acá Enter. Nos va a aparecer estas opciones y lo que vamos a hacer es presionar donde dice Speed Toggle. Yo ya lo tengo deshabilitado, entonces cuando yo lo presione me lo va a habilitar. Entonces le presionamos y en mi caso lo va a habilitar, va a decir que la restricción de velocidad está habilitada. Entonces yo cuando maneje, obviamente no me va a dejar usar el touchscreen. Ustedes la primera vez que lo hagan le tiene que aparecer Disable. Ahorita lo voy a volver a repetir para que vean cómo les debe de quedar a ustedes. Obviamente ya le di OK, vuelvo a presionar Speed Toggle y ya debe de aparecer Disable. Esta es la opción que a ustedes les tiene que aparecer. Y aquí ya dice que la restricción de velocidad está deshabilitada. Ya le damos OK. Le damos aquí en cancelar. Nos regresa a la misma pantallita donde estábamos antes y le damos en salir. Entonces ya con esto apagamos el auto, lo volvemos a prender y ya tenemos que tener el touch habilitado mientras que conducimos. Recuerden que esto es solamente bajo su propio riesgo. Y yo les recomiendo que lo dejen habilitada la restricción para que no puedan usar el touch mientras que conducen. Pero bueno, para el que quiera, ahí está la opción. Yo regularmente casi no uso el touch, casi siempre ya me acostumbré a manejar todo con el centro de comandos. Pero bueno, habrá gente que le guste, o bueno, cuando tenemos algún copiloto, algún acompañante, pues igual la primera vez siempre les gusta estar tocando ahí la pantalla. Entonces bueno, se puede habilitar momentáneamente y después se puede deshabilitar momentáneamente, perdón, y después lo podemos habilitar de nuevo para
por seguridad no tener algún accidente. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios si les sirvió este método, si pueden acceder a ese menú o no. Y bueno, ¿qué tal les parecen los videos? Ya saben, denle ahí abajito al botón de suscribirse, denle click en la campanita para que les lleguen los nuevos videos. Y bueno, sigan apoyando el canal y síganme por ahí dejando sus comentarios si les gustaría algún otro tipo de video, ya sea tanto de Mazda o de los otros contenidos que tengo en el canal. Y bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en el próximo.